donde pudo convertirse en resiliente. Debutó a los 3 años en cine con Ángel Magaña, aunque mucho tiempo después decidió ser actriz. Es una trabajadora incansable y una constante luchadora porque ella, más que ninguna otra persona, sabe que el teatro no existe sin gente y por eso, justamente por eso le encanta. Le damos la bienvenida con este fuerte aplauso a Marta González. ¡Qué lindo! Bueno, es un mimo Muchas para tocar el gracias. corazón a veces, Sí. simplemente. ¿Cómo te va, Marta? Sí, Gracias me por este tiempo. Bienvenida al espectáculo y yo, Horacio y Marcelo, te saludan. Martita ¿Cómo están, González, amor chicos? de mi vida, ¿cómo estás? Muy bien, y más cuando escucho la voz de amigos que me llaman y me dicen cosas tan Pero lindas. sí, y la pasé tan lindo el domingo, Martita. Me divertí tanto, me gustó tanto esa ¿Viste qué obra. buena es la Ay, por comedia? Dios, y las ocurrencias tuyas. Ustedes o vos, no sé, ¿le agregaron algo cuando, por ejemplo, están por No me la vayas a tu espolear, hija ¿eh? te pregunta la edad y vos dijiste, no, está la señora Mirtha Legrand de Tiner, como diciendo que ella es mayor que yo. ¿Eso lo agregaron ustedes? No, ese estaba, ese Estaba. estaba. No, ese estaba. Y después te mandaste también lo que Goldie le había enseñado a Chiqui, lo que no es puede llegar a ser, como te ven, te tratan, si te ven mal, te Ah, sí, maltratan. viste que toda la gente lo repite, Ay, ¿viste? sí, toda la platea. ¿Fue chiquita Sí, ya verlas? a mí me costaba mucho esto de romper la cuarta pared, Sí, te juro, sí. porque soy una de actriz, como te digo, tradicionalista. Pero es que la gente se divierte tanto Sí, y yo el lo director también. observaba, toda la platea, sí. Sí, y me decían, no, haceme caso, rompe, porque te sigue la gente. Y realmente, viste, yo me asombro cómo la gente percibe eso y que uno, qué sé yo, que uno es cómplice, que se hace cómplice, o sea que el Claro, juego es perfecto. claro, El, como claro. digo yo siempre, sin el espectador, el teatro no existe. Sí, Y es total, verdad, total. no Por eso tomamos existe. prestadas tus palabras, justamente. Sí. Y Y es verdad. el cierre cuando dijiste, recomiéndenla. Y si no la recomiendan, Sí. bueno, que vengan igual. Que vengan igual y que se La tienen embromen. que recomendar, la tienen que Sí, recomendar. Y sí. es claro, ¿viste? Estamos pasando un momento, por eso es que hacemos giras, por eso estamos, si no, viste, es duro hacer giras, no te creas Sí, que ya es lo fácil. creo, ya lo creo. Y Solo, sobre todo a mi edad. más dormir en los micros, me imagino, lo que debe de ser, ya para No, uno a no, veces. ahora, ojalá si fueran micros, ahora ya no hay micros, mi Claro, vida. claro, claro. ¿Y dónde dormís entonces? ¿No hay sueño? ¿Cómo no hay sueño? Hay más sueño que nunca, no, pero Y por vamos eso. en los coches, no vamos muy Claro, lejos, claro. Ajá. vamos en coches confortables, no hacemos esas giras que hacíamos antes, Claro. al norte, al sur, lo más lejos que fuimos son a 400 y pico de kilómetros. Ah, mirá vos, mirá Claro. vos. Te preguntaba, ¿chiquita fue a Sí, mi verlas? amor. No, 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 Ah, no. pero ella debe Espero que saber no que te la. moleste. Ella debe Me demora. saber que la mencionan en la obra, ya alguien se lo habrá dicho. Y Nora, por ejemplo, Nora sí vino a verme. Le dije, mira, Nora, lo único que decía el libro es la tía Nora. Sí. Dije, la tía Nora Cárpena. Sí, sí, Y la sí. gente, ¿vos viste cómo se divierte cuando las Sí. nombro? Mira, yo hubiera deseado que siguiera un poco más, porque la obra creo que dura 1 hora, más o menos. No, 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto. Se me pasó rapidísimo. Y dije, qué Y todo el lástima. mundo dice lo mismo. Sí, otro poquito Sí. más me hubiera gustado. Pero ustedes están desde el año pasado haciendo esta obra. Sí, hicimos Sí. pocos. Sí. O sea, a mí me viene esta obra y yo me tenía, ya estaba programado un viaje para las Islas Griegas. Yo me las estudié Mira. en El que la San hiciste con Sebastián. Mercedes. Mira. Sí, con mi hija. Y Claro. no lo iba a cambiar por nada del Y más bien, mundo. más bien. Ya teníamos los pasajes, teníamos las estadías, Claro. teníamos los hoteles, teníamos el crucero, teníamos Todo. todo. Claro.
Y bueno, y yo tenía dos propuestas más. Una que rechacé porque no me gustaba el libro, no lo veía para mí. La otra, porque mucho no me gustaba, ¿viste? No. Pero estaba dirigida por una grande que es Lía Gelín. Ah, entonces, nada menos. Bueno, no. Claro, entonces no, voy a hacerla porque a lo mejor la lectura, yo no sé. Yo en general leo bien, soy una buena lectora de teatro, porque sí. No leo mi personaje solamente como hacen. Si uno no tiene una buena, un buen personaje, no le gusta la obra. No, para mí no es eso. Para mí la... Cuando yo leí esta obra me moría de risa sí. De las situaciones. Sí, sí. Entonces dije, no, esa la tengo que hacer. Sí, pero muy bien. Te digo que estás muy bien acompañada por Lorena Paola. Ah, Lorena. Yo le decía a Marcelo. Padre e hija. Sí, yo le decía a Marcelo, la tenemos que citar también a Lorela porque se lo merece. Tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa. Nos gustaría mucho poder estar compartir este momento con vos ahora al aire. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Hernán Bonsergen y tengo el placer de ser el director de la obra teatral Madre de una Sola y trabajar con dos actrices espectaculares como lo son Marta González y Lorena Paola. Y me encanta, la verdad, haber hecho esta obra. Me pareció una propuesta muy interesante. Es una obra muy, muy, muy divertida. Y me encantó también la idea cuando se propuso, bueno, que sea Marta González y Lorena Paola, porque son dos actrices con mucha trayectoria y muy buenas personas, y un placer trabajar con ellas. Con Marta tenemos una muy buena relación y la verdad que yo me divierto muchísimo trabajando con ella, porque es muy ocurrente, es una mujer muy viva, muy fresca, es muy jovial ella, tiene como no parece digamos la diferencia de edad que tenemos entre ella y yo tengo 49 años, ella tiene un par más nada más, pero bueno, es un placer enorme, la verdad, trabajar con ella y adquirir también mucho lo de la experiencia que ella tiene, porque se hace muy llevadero el trabajo y fluye, así que la verdad que es un placer enorme, muy, muy, muy enorme trabajar con Marta González en esta obra fantástica, escrita también por Sergio Rodolao, que es un genio también. Nos divertimos mucho también cuando hicimos toda la parte previa a comenzar los ensayos, cuando leíamos y releíamos y le dábamos una vuelta de rosca también a la historia. Así que, nada, simplemente trabajar con ellas es un placer y me da mucha, mucha alegría y muchísima satisfacción. Bueno, muchas gracias. Ay, Hernán, qué lindo. Ay, pero Hernán, qué emoción. Menos mal que hablé bien de él, ¿eh? Menos mal que dije que todas las indicaciones de él son bárbaras, que no, de pronto no me animaba yo a hacer y sin embargo él me las pidió y por obviamente porque lo respeto muchísimo, las hago y dan un efecto bárbaro. Sí. Gracias, qué lindo momento me hicieron pasar. Te lo mereces, Martita, te lo mereces. Tenés una trayectoria estupenda. Si te habré visto en películas, en teatro. ¿Llegaste a trabajar alguna vez con mi primo, con Bauleo? Pero ¿cómo no? No me acuerdo. Por supuesto. No me acuerdo. Es más, con Ricardo, Paulina Germán. Mira. Inauguramos un teatro en Villa Carlos Paz. Mirá. La producción era de él. Nos divertíamos muchísimo y ahí debutó
en teatro así, digamos, comercial, Carlín Calvo. No me digas, qué lindo recuerdo. Sí, muy buen tipo. Después hicimos una pequeña gira. Sí, tengo los mejores de los recuerdos de él. Bueno. Y te digo que año era 1979. Mira. Bueno, me alegro y qué lindo recuerdo nos trajiste. Martita, tendríamos ganas de seguir hablando, pero ya se nos está terminando el programa. Ay, mi amor. Discúlpenme, pero vos sabés que justo en este momento me estaba por hacer un licuado de melón. Sí, qué rico. Porque ahora los melones no están ricos. Van suerte. Tienen olor, pero no tienen gusto. Van suerte. Entonces le voy a hacer un licuado. Pero no encontré una parte de la licuadora, así que me lo estoy comiendo en un pedazo. Bueno, les mando un beso y le agradezco mucho. Ahí estábamos escuchando justamente tu búsqueda y por eso se sentía el sonido de los diferentes cacharros. Bueno, ¿cómo están tus nietos? Victoria, Valentina, Juan Pablo, ¿todos bien? Muy bien, grandes, obviamente. Hoy vino a comer Juan Pablo, ya es un productor de teatro. ¿Qué tal? Genial, viste, le gustó mucho y ahora está preparando junto con Farón y toda la cosa esa del homenaje de los campeones aquí en la rural. Sí. O sea, un chico que estudia, trabaja. Tengo la gracia de Dios de tener unos nietos que estudian y trabajan. Gracias a Dios. Alabado sea. Martita, sí, se te puede ver los sábados a las 21 o los domingos a las 20:30. Exactamente, este sábado no vamos a estar, nos vamos ahora a hacer una petite gira. Mirá. Vamos a estar el domingo, pero si no todos los... Y después, en abril vamos a hacer los domingos solamente. No me domingo digas. Domingo 20:30. Mira. Bueno, las entradas las porque pueden adquirir... Porque aprovechamos para hacer la gira, ¿viste? Claro. Que nos va muy bien de público. Sí, sí. ¿Y dónde dónde se van a presentar el sábado, Marta? El sábado no sé, pero... Por ejemplo, mañana nos vamos a presentar en Valentina Alsina. Sí. El 31 porque toda esta Semana Santa no trabajamos hasta... el 31 es mañana. El 31 es mañana, sí. Bueno, y ya no trabajamos hasta el domingo de la Pascua de Resurrección, que trabajamos en el multiescena, el domingo 9, entonces, claro. Sí, claro, exactamente, claro. Mi amor. Así que los espero con mucho, mucho amor. Vos sabés que yo trato muy bien a la gente. Sí, se nota. Lo que la gente quiere y me saco fotos y los saludo a todos. Es perfecto. Y me dan energía. Bueno, ahí estaremos. Bueno. Después te contactamos. Horacio ya tuvo la oportunidad de ver la obra. Así que, bueno, en todo caso, después me voy a acercar para poder estar saludándote también junto a Lorena. Dale, va a ser un gusto para mí, para todos. Bueno, un cariño grande, felices gracias. Pascuas y, como les digo gracias. Siempre, mucha merd. Marta González, presente en el espectáculo querida. Y yo. Chao.